Debo llegar donde los reyes de España. Ellos me ayudarán. ¡Ah, si la gente comprendiera que la tierra es redonda! Y que es mi ruta la que nos llevará hasta las Indias. Conseguiré hombres, marineros, naves, y comenzaré a navegar. Alguien tendrá que ayudarme. Amigo Pepe. ¿Cómo están? Bien. Saben, discúlpenme, estoy un poco preocupado porque el amigo Pepe no me contesta y no ha venido a saludarme, ¿eh? Viene, a ver, amigo Pepe. ¿Ustedes saben con quién está hablando el amigo Pepe? ¡Amigo Pepe! ¡Uy! ¿Y eso tan raro, amigo Pepe? Ese traje y ese gorro. ¡Lo que hay, insolente muñequito! Habéis de saber que estáis frente al gran Cristóbal Colón. Navegante, explorador genovés. Sí, señor. ¿Genovés? ¿Genovés? Que yo no entiendo. ¿Pero por qué? Don Cristóbal, yo he oído hablar de don Cristóbal Colón. Claro, sí. Sí. Don Cristóbal Colón fue... ¿Qué es un viaje? ¡Amigo Pepe! Bueno, ¿qué decís? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo que estoy haciendo? ¿No me veis con mis ropajes? Sí, lo veo con su ropaje, pero es un ropaje muy raro. ¿Por qué? Por ejemplo, eso como un abrigo, ¿eh? Habéis de saber, muñequito, que estos ropajes son los que están de moda en mi época. ¿Ah? Estoy vestido así elegante porque debo presentarme, entrevistarme con los reyes de España. ¿Entendéis? ¿Con los reyes de España? Sí, señor. Amigo Pepe, ¿y lo podemos acompañar en...? ¿Sabéis por qué me voy a entrevistar con ellos? No. Porque ellos tendrán que ayudarme a emprender mi viaje hacia las Indias. ¿Y nosotros podríamos acompañarlo en su viaje? Ajá. ¿Y entonces sabe qué, amigo Pepe? ¿Acaso vos sois marinero o algo así? ¿Sabéis navegar? No soy marinero. Espéreme ahí y ya va a ver, ¿eh? Está bien. Espere. Os espero, muñequito. Bueno, no se vaya. Señor, ¿cómo estáis? ¡Ah! ¿Qué hubo, mi reina? No, tampoco. ¿Cómo habré de presentarme ante los reyes de España? ¿Cómo? Ahora sí. Nos vamos. A la una, a las... A ver, ahí está. A la una, a las dos y a las tres. Debo llegar donde las altezas. Debo hablar con ellos. Yo creo que ellos sí me ayudarán, estoy seguro. Y si no, ¿qué podrá pasar con mi viaje a la... Don Cristóbal. Mi señor, mi rey, alteza, eminencia. Me enteré que queríais verme. Así es, mi rey. ¿Sabéis? Necesito vuestra ayuda y la de la reina para realizar mi viaje a las Indias. Don Cristóbal, me temo que eso será imposible. La gente y mis sabios dicen que la tierra es plana. ¡Tonterías, majestad! La tierra es redonda como ese globo que tenéis ahí. ¿Y sabéis? Lo que os digo puedo demostrarlo con estas cartas y planos. Espera, don Cristóbal, ¿y qué me decís de lo que dice la gente que existen terribles, siniestros monstruos en las profundidades del océano? Esa es ignorancia de la gente, majestad, de vuestros sabios. Bueno, un momento, no ofendáis a mis sabios. Disculpa. Bueno, está bien, decidme, ¿qué es lo que queréis? Necesito vuestra ayuda y la de la reina. Que me deis vuestras joyas, que me deis vuestras armas, vuestros hombres, vuestras naves, caballos, dinero, alimento. Don Cristóbal, ¿no queréis otra cosita? Disculpad, mis señores, que hablar del viaje me hace decir tantas tonterías y ponerme mal educado. Está bien, don Cristóbal, veré qué es lo que puedo hacer por vos. ¿Está bien? Mi rey, yo sé que vos creéis en mí. Sé que vos podéis ayudarme, vos y la reina.
Don Cristóbal, ¿qué fue lo que me dijisteis acerca de este globo? Os digo que la Tierra es redonda. Redonda como este globo, majestad. Redondísima. Don Cristóbal, amigo Pepe. Ajá. Ahora que usted dice redonda, sí. Me acabo de acordar para qué yo estaba esperando a mis amiguitos. ¿Sabe que en el colegio me dijeron que tenía que hacer algo con las figuras geométricas? ¿Las figuras geométricas, muñequito? Sí, don... sí, amigo Pepe. ¿Sabe qué? ¿Ah? Usted haga el viaje, después me lo cuenta. Entonces yo me tengo que ir ahora a la casa porque... Bueno, ahí se lo cuento mejor. Pimpón, voy a buscar la figura. Pimpón. Dime. Pimpón. Sí. Mira detrás tuyo, ¿ah? Amigo Pepe, me voy con mis figuras a la casa. Nos vamos a la una, a las dos y a las tres. Cine para todos en Televisión Nacional. Grandes aventuras, intensos romances y mucha acción con el mejor cine de la tarde. Cine para todos. De lunes a viernes a las 5 en Televisión Nacional. Ahora sí. Vamos a ver dónde habrán quedado las figuras geométricas. Uy, llegaron todas desordenadas, Están aquí, están acá. Bueno, amigo Pepe, ¿ah? ¿Sabes lo que me voy a hacer? ¿Qué cosa? Voy a hacerme una figura humana. Maravilloso me parece. Bueno, ¿sabe? Vamos a comenzar primero por... ¿por dónde vamos a comenzar? Vamos a comenzar la figura por la... Vamos a comenzarla con la redonda. ¿Pimpón, cómo dijiste? El círculo. ¿Ah? El círculo. Bueno, entonces... ¿Qué puede ser el círculo, ven? Puede ser, ¡puede ser la cabeza! ¡La cabeza, muy bien! Ajá, y en la cabeza tenemos... ¿Qué hay aquí? ¿Eh? ¿Qué hay aquí? Una calva. ¡Pimpón, pimpón! ¿Qué? ¿Qué hay aquí? A veces hay pelo. No, ¿sabe? Hay ideas y... ¡Ahí está, el rostro! ¡El rostro! ¿Y qué hay en el rostro? Vamos a dejar aquí, vamos a comenzar por la cabeza, vamos a hacer... Pimpón, te pregunté qué hay en el rostro. Bueno, en el rostro están... ¿Qué? Los ojitos, la nariz, la boca. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí tenemos. Mire, vamos a ponerle una boca. Ahí está la boca. ¿Eh? Le vamos a poner con estos... Los ojitos... Ajá, los ojitos. ¿Quieren que le pongamos una nariz? Sí, una nariz. A ver, una nariz le vamos a poner. Ahí está. Una nariz. Bueno, pero... le falta algo a ese muñeco porque... Está triste. Amigo Pepe. ¿Qué pasa? El rostro está triste. Pimpón, debe ser porque le falta algo, ¿no? Sí, le falta. Vamos a hacerle el cuerpo. Vamos a hacer el cuerpo así. Ahí está. Ahora le vamos a poner. ¿Qué le falta? ¿Eh? ¿Qué dicen ustedes? Brazos. Los brazos. Aquí están. Con esto, amigo Pepe. Sí. Ahora voy a ocupar otra figura. Ya ocupé el círculo. Aquí está el cuadrado. Y ahora con estos recántulos. ¿Cómo dijiste? ¿Eh? ¿Cómo dijiste? Recántulos. Pimpón, ¿seguro que recántulos? ¿No será rectángulos? ¿Rectángulos? Sí, son los rectángulos. Rectángulos. Vamos a ponerle las piernas. Ajá. Y con estos otros rectángulos vamos a ponerle los brazos. Ahora sí. Ahora... Sigue triste. ¿Pimpón? Sí. ¿Sabes lo que pasa? Te falta una figura. ¿Una figura? Está el círculo cuadrado de los rectángulos.
Me falta esta que tiene uno, dos, tres lados. ¿Cómo se llama? Triángulo. Sí, a ver, ¿dónde se lo pongo aquí? Ahí no se ve, ahí. Una cornetita, ¿dónde lo puedo? A ver aquí, ¿cómo? ¡Ah! ¡Como sombrero! ¡Ahora sí está feliz! ¿Y qué puede ser esta figura? A ver, es un... parece... ¿Pimpón? ¿Eh? ¿Sabes tú? ¿Qué? Esa figura que hiciste se parece a algo tan entretenido, algo que a mí me gusta tanto. ¿Qué dicen ustedes? ¿A un payasito? Pero no puede ser porque no tiene traje, yo no tengo traje que ponerle. ¿Ah? Amigo Pepe. ¿Sí? Mis amiguitos dicen que puede ser un payaso, pero yo no tengo traje para ponerle al payasito. Eso es muy fácil, Pimpón. ¿Cómo? Mira, toma esos circulitos chiquitos que hay ahí y pónselos como botones, nada más. ¿Estos que están aquí? Esos que están ahí, esos. Está bien, ¿y dónde los pongo? Pónselos como botones aquí, como una chaqueta. A ver, ahí. Una blusa de El otro ahí. Y el otro ahí abajo. Ahora. ¡Míralo! ¡Qué lindo! ¡Mire, amigo Pepe! ¡Cómo se mueve de feliz que está! Amigo Pepe, ¿sabe? Me voy a hacer muchos payasos más para que sea como un circo grande, ¿no es cierto? Oye, Pimpón. ¿Eh? Escuchadme, muñequito. Amigo Pepe, cuénteme qué estaba haciendo. Mira, Pimpón, Estaba precisamente coloreando una de las carabelas de Cristóbal Colón, con las que navegó por los mares. ¡Ay, cuénteme! ¡Ay, amigo Pepe! ¿Cómo fue? ¿En Colón logró llegar a las Indias? No, tú sabes que no llegó a las Indias, ¿eh? Pero sí llegó a nuestro continente, a América. ¡Ah! Llegó a... ¿Y por qué no nos cuenta cómo fue ese viaje? Escuchadme, muñequito, ya os he dicho. Mirad el reloj, mirad la hora. Pero sí, don Cristóbal no tenía reloj. Bueno, pero yo sí, Pimpón, yo sí tengo reloj y llegó la hora. Bueno, se pasa muy rápido el tiempo, entonces nos vamos a ir a dormir. Acuérdense de lavarse la carita. Con agüita y con jabón. Así es, y también no olvidéis de lavaros vuestros dientes. Tonki, 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 ton, el dentista me enseñó. Tonki, 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 ton, así me lavo yo. Los niños porfiados se lavan los dientes así, de un lado a cualquier lado, los niñitos porfiados. Pero los inteligentes, entre esos estás tú, se lavan despacito. Después de cada comida, se lavan despacito. Después de cada comida. Tonki, 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 ton, el dentista me enseñó. Tonki, 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 ton, así me lavo yo. Ahora sí nos vemos, amigo Pepe, y con ustedes también. Un saludo, como siempre, a mis amiguitos y a mis amiguitas. ¡Hasta luego, amigo Pepe! Adiós, Pimpón. Bueno, voy a ordenar todo aquí. Y a ustedes también, que estén muy, pero muy bien, hagan las tareas, estudien historia. Verán que es muy hermosa, muy entretenida la historia. La historia de América, la historia de todos los países del mundo. Nos vemos en un próximo programa. Yo sigo con Don Cristóbal Colón y coloreando una carabela. Hasta la vista.